Vamos con nuestros compañeros en la zona norte del país. Allá se encuentra en Chiclayo, precisamente, nuestro compañero Edinson Rentería. Él tiene información precisamente a esta hora de la tarde, en vivo, 12 del mediodía con 27 minutos. ¿Cómo estás, Edinson Rentería? Adelante, te escuchamos, te damos la palabra y, por supuesto, tú también dale la palabra a los ciudadanos de Chiclayo. Te escuchamos. Hola Joel, gracias por el pase. En efecto, nosotros nos encontramos en Avenida Balta para comentarte que en estos momentos continúa este recorrido de la procesión del Señor de los Milagros hoy en este día tan importante, tan central, hoy 18 de octubre, donde cientos de feligreses se han concentrado para acompañar justamente al Cristo morado. Hay que señalar que desde las 9 de la mañana se dio inicio a una misa en la parroquia Santa María Catedral, luego ha salido justamente la Sagrada Imagen acompañada de los feligreses, y en esos momentos viene recorriendo las calles de la ciudad de Chiclayo. Estamos en Avenida Balta, exactamente en la sede de la SUNAT, en donde también se le rinde honores, homenaje al Señor de los Milagros en esta fecha tan importante. Hay que señalarte también, comentarte a ti y a todos los amigos de Sol TV, que son cuatro recorridos que han programado, y hoy es el primer recorrido. Mañana también hay otro recorrido procesional, el 28 y el 29 de octubre. Hay que señalar que por primera vez también va a pernoctar hoy día en la Consolación, que queda en Santa Victoria. Y podemos notar que han llegado justamente cientos de fieles feligreses. A ver, vamos a tratar de conversar con algunos de ellos. Señor, ¿qué tal? ¿Desde qué hora usted ha venido? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Desde las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Sí, he venido a acompañar a nuestro Señor de los Milagros. ¿Todos los años? Todos los años, sí. ¿Todos los años? Sí, desde que era niña. Mi padre me involucró a adorar a Dios y hasta ahora sigo acompañando al Señor de los Milagros. Derramando siempre mi milagroso, mi Señor, en mi vida y en mi hija. Sí, gracias, joven. Dios los bendiga también. Listo, muchas gracias. Bien, entonces ahí hemos conversado con una ciudadana. A ver, vamos a tratar de conversar con algunos también que vienen acompañando. Señor, ¿desde qué hora usted ha venido acá? No, acabo de venir. Recién ha llegado. Sí. Todos los años viene a acompañar acá el Señor de los Milagros. Generalmente, sí. Sí, generalmente sí. Siempre agradeciendo a él. Siempre agradeciendo a Dios porque Él está en todo momento ayudándonos en su misericordia. ¿Algún milagro que usted le haya? Señor, milagros directo así no, pero sí he tenido un milagro del Señor. ¿A familiares, quizás, amistades? A mi mamá la levantó desde el estado de síncope cerebral, estaba en cama, la levantó de un momento a otro y dijeron, en el hospital me preguntaron ¿a qué santo había rezado? Le dije, no, eso yo rezo a Dios. Y mi mamá se levantó, pero que no podía mover ni un brazo ni nada. Se levantó. Okay. Desde ahí agradece, bueno, desde chiquita usted. Desde pequeña, sí. Desde agradezco pequeña. A Dios y mucho más ahora con eso. Listo, señora, muchas gracias. Bien, entonces ahí hemos escuchado algunos testimonios de algunos ciudadanos en donde continúan por las principales calles de la ciudad de Chiclayo. Se viene realizando este recorrido procesional en donde en estos momentos se han detenido en la sede de la SUNAT, que están homenajeando también al Señor de los Milagros, al Cristo morado. Entonces, mucha expectativa, mucha alegría, y como ya le he señalado, son cuatro recorridos que el día de mañana también prosigue, el 28 y el 29 de octubre. Él es el panorama que nosotros podemos dar a conocer desde la ciudad de Chiclayo. Sol TV, siempre primeros en información, contigo, Joel, en Estudios Centrales.